Iniciamos nuestra emisión. Es que las autoridades dominicanas no dieron con César Emilio Peralta a 4 meses de haber anunciado el desmantelamiento de su alegada banda de narcotráfico y ahora anuncian que fue capturado en Colombia. Los detalles de esta información nos los amplía Carolina Lorenzo. César Emilio Peralta, alias César el Abusador, permaneció todo este tiempo escondido en el país y logró escapar hace apenas algunos días por Pedernales hacia Colombia. Así lo dieron a conocer las autoridades en una rueda de prensa en conjunto, la DNCD, la Policía, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Durante los hallazgos y las labores de inteligencia pudimos detectar, mediante informaciones fidedignas, que el César Emilio Peralta, el abusador, había salido del país hace unos pocos días y siendo localizado en Boca Grande, Cartagena de India. Esta labor fue la operación triangular entre las fuerzas de Colombia, las fuerzas de los Estados Unidos y la República Dominicana, en estrecha colaboración con el Procurador General de la República. La captura de Peralta Adames fue producto de una operación llamada Triangular, en la cual trabajaron varios organismos del país y del extranjero. A esta operación también de inteligencia se sumaron las coordinaciones que tuvimos con el Departamento Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional, con el apoyo de tanto de inteligencia como de recursos humanos, así como el señor ministro de Defensa, en donde por fin, por la misericordia y la gracia de Dios, pudimos ya dar al traste con este capo buscado internacionalmente. Ahora las autoridades dominicanas coordinan con las colombianas si Peralta será extraditado a República Dominicana o a los Estados Unidos. Desde el momento en que fue capturado César Emilio Peralta, alias César el Abusador, se encuentra o nos encontramos en contacto con el Ministerio de Justicia de Colombia a los fines de coordinar su extradición, ya sea directo a los Estados Unidos o a través de República Dominicana, siendo de preferencia y más práctico lo primero. El director de la DNCD calificó como un récord el apresamiento del abusador, debido a que, según dijo, se logró en menos de 4 meses y puso de ejemplo que otros capos como el Chapo Guzmán han tardado más en ser capturados. Nunca en la historia del crimen organizado a nivel del mundo se había dado apresamiento tan rápido, porque César Emilio Peralta tiene menos de 4 meses prófugo. Sin embargo, vamos a hacer una idea: Pablo Escobar Gaviria duró 4 años después que se fugó, el Chapo Guzmán 5, y así sucesivamente. Nosotros, la República Dominicana, le ha dado una respuesta contundente y rápida en el menor tiempo posible. Alburquerque Compresa ofreció estos detalles en una rueda de prensa que ofrecieron la Procuraduría General de la República, la entidad que dirige DNCD, el ministro de Defensa Rubén Paulino Sen, el director de la Policía Nacional Ney Aldrin Bautista y el director del DNI Sigfrido Pared Pérez. Les informó Carolina Lorenzo.